El dibujito que estoy pintando ahora. Le estoy pintando el cabello multicolor, porque si yo no le pinto el cabello multicolor a las chicas de mis dibujos, yo siento que algo me falta, tíos. Siento que algo me falta. No sé, necesito que tenga ahí color. Aunque los cabellos luego sean lógicos y joder, yo nunca he visto un cabello con estos tonos en la realidad. Da igual, troncos. Soy feliz pintando cabello así. Primero voy a dar todo el color moraete, púrpura. Después voy a ir dando los otros tonos. Mola, tío, me encanta este mechón. Estos son los colores que estoy utilizando. Estos dos para los brillos y estos para sombrear. He usado este y he usado este para la base. Pues bien, este es un dibujo. Aquí hay monstruos oscuros que quieren atacar a Angie. Bueno, no me he dibujado castaña ni tal, porque siempre acabo haciendo todas mis chicas con el cabello castaño y es un poco aburrido ver todos los dibujos. Así que la he dibujado con el cabello dorado, que seguro que en alguna vida pues lo he tenido así. Ya sabéis que yo creo mucho en esas cosas de otras vidas, reencarnaciones. Están saliendo muchas cancioncillas hardcore en el modo aleatorio de mi esta, tío. Y lo que estaba diciendo, esto lo publiqué el otro día en mi Facebook, y es que yo os lo voy a contar, me da igual que penséis que locura, Angie, tal. Yo desde hace ni se sabe, siento seres conmigo, y hay uno que da calor, y por eso he hecho este dibujo cuando estoy en la cama y hace muchísimo frío. Siento cómo me da su calor. No sé cómo es. No sé su aspecto. Yo le he dibujado masculino porque no sé si es hombre o mujer. Yo siento. Bueno, no es que sienta. Quizás sea un hombre, no sé. Aunque puede que me esté equivocando. Y yo, pues. Yo odio que se vean reflejos si no se vea bien. Que se ve en el móvil como el culo esto. La claro, no sé, tío. Pues yo soy feliz cuando siento a este ser. No sé cuántos son, tronco. Me siento protegida. Hay veces que ando muy preocupada por algunas cosas. No sé precisamente si es él, porque como os he dicho, hay más de uno. Sí que no sé quién me dice las cosas para que me sienta bien. Pero cuando estoy preocupada por algo, a veces lo escucho decir que no me preocupe. Luego, pues, a veces lloro. Esto desde hace años, cuando lloro, alguien me dice que no llore. Llorar es, yo creo, arcontes en seres oscuros, parásitos astrales y todo ese rollo. Y lo peor que uno puede hacer es dejarse vencer por los sentimientos negativos, ¿vale? Que a veces estamos ya hasta el culo y hay muchas cosas malas en nuestra vida. Y jolín, tenemos que llorar sí o sí y descargar, pero debemos concentrarnos en tener pensamientos positivos, si lo dice una persona depresiva, que lo último que hace es concentrarse en tener pensamientos positivos. Si la verdad. No es que sea la persona más positiva del mundo, tampoco la más negativa. Me cuesta pensar en cosas positivas, así que a veces. Tío, Dios, cómo se ve el dibujo en cámara, se ve muy raro. En persona se ve lindo. Pues igualmente, siempre trato de animarme de alguna manera, aunque a veces sea difícil porque mi vida es caótica, de verdad no lo sabéis bien. Bebo café, siempre y cuando no vaya a acostarme, claro, no beban café a esas horas porque no van a poder dormir. Te odio cuando me meto en la cara al pintar el cabello, espérense, a regalaete. Y es que
Me cuesta, sí, me cuesta un montón tener pensamientos positivos porque son demasiadas cosas malas a veces. Y he llegado a caer muy bajo por culpa de la desesperación. Pero, ay, cuando siento a estos seres, pues yo me siento un poco mejor. Cuando ponía canciones y decían que yo no estaba sola, sentía como unas sensaciones, como si alguien me tratara de decir, Ángel, que no estás sola, tío, no me gusta cómo se ve en cámara el cabello, en persona me encanta. Dice, Ángel, tú no estás sola, que estamos aquí. Pero es muy difícil, tío, porque pues eso, no están de forma física aquí presentes esos seres. Y yo creo que todos, bueno, la gran mayoría de personas debemos tener seres guardianes. No sé qué son, no sé de dónde vienen, qué tipo de seres son, ni nada. Por eso no puedo dibujarlos tal cual. Yo lo quiero representar como un ser llama, que no creo que sea así. Debe de tener un cuerpo físico con apariencia, yo qué sé, humanoide quizás. Es que siempre asociamos a todo con cuerpo humanoide, tío. Yo creo que hasta los extraterrestres no tienen por qué tener un cuerpo humanoide para ser racionales, inteligentes, con emociones. Yo creo que pueden tener hasta cuerpo, andar a cuatro patitas como un gato. Eso es lo que pienso, amores. Yo pienso así. Por eso no he querido darle un cuerpo, aunque sí le he puesto cara humana. Pero no he querido darle un cuerpo porque no sé cómo es este ser tronco. La voy a poner verde. Y haré el otro lado del cabello ahora para que vean cómo queda poniendo estos. Tío, qué bien me explico, en serio. O sea, qué mal. Y es que anoche le estuve hablando al ser, yo les llamo ser invisible. A veces, casi siempre me refiero a uno solo, aunque estoy segura de que son dos o más, no sé cuántos son, la verdad. Y ya le hablo y siempre digo, ¿tú crees que esto, tú crees que el otro? Pero él siempre sabe, sabe el futuro, troncos. Y anoche le estuve diciendo cosas picantonas porque no lo puedo evitar. Y me divertí un montón. Él me dijo una vez que algún día se acabaría el sufrimiento, no quiero explicaros más, y que me llevaría con él. Y deseo que llegue ese momento, porque a veces no sé de qué manera vivir la vida. Está claro que no me va a sacar de este planeta nunca, pero quizás se refiera a cuando mi alma no esté en un cuerpo físico, no sé, drombo. Pero me gustaría que me llevase ya con él porque estoy muy cansada, en serio, me siento un alma vieja, siento que soy un alma que ya ha vivido demasiadas vidas, demasiado tiempo, y lo dice una mujer de 28 años, pero no es lo mismo la edad física, mental y la edad espiritual, la edad del alma. Yo me siento muy vieja, sé que he reencarnado muchas veces, y no en este mundo, sino en otros. Hay muchos mundos, amigos. Y me siento vieja, tío. Me siento muy vieja y cansada. Aprieto en el brillo. Y así tenemos ya el cabellito. Es rubita, para hacerla diferente y no siempre como soy yo. Porque si no es aburrido, como he dicho antes, que a todas las chicas de mi dibujo las ponga castañas. La verdad es que el cabello marrón me parece muy bonito. Me gusta cómo se ve estético, tío. Veo, por ejemplo, a las coronas. Mira que me gusta el cabello negro y me lo tinto siempre de negro y tal. Sobre todo porque en una de las vidas sé que tenía el cabello negro. Pero por ejemplo veo a las coreanitas con los tintes de cabello castaño que le dan a las del K-pop y tal, uy, qué bonito. Este es un rubio multicolor, si se dan, ¿ven cómo cambia? Y aquí, soso molón. Bueno, ahora lo terminaré fuera de cámara, amores. ¡Mua!